Y bueno, no sé si realmente los que estáis aquí estáis muy interesados en la fertilidad, pero como esto tiene que ver, nos ataña a todo, ¿no? A todo, porque una armonización de Feng Shui va a hacer que nuestra vitalidad y nuestra energía esté reconectada con lo que es la energía del planeta, de nuestra madre tierra. Y bueno, vamos por partes. El Feng Shui taoísta es una técnica milenaria que es un gran tejedor de energía. Funciona tejiendo y enlazando la energía. Esto, somos materia y somos energía. Entonces, al igual que nosotros tenemos meridianos por todo nuestro sistema, los meridianos de acupuntura, también esos meridianos están en el planeta, y el vivir enlazados con ellos es algo que normalmente se ha perdido, sobre todo la gente que vive en las ciudades, con todas sus emociones, bloqueos, traumas, o con formas de vivir que han agotado toda su vitalidad, y esto hace que se dejen de estar enlazados con la energía de la tierra. En la fertilidad es muy importante que la tierra y el sol, el eje tierra y sol, estén unidos. Entonces, la energía tierra-sol, dicen unos antiguos sabios, ¿no?, que en el momento previo a la concepción, el sol entra por el hombre, entra el sol y toda la energía yang del sol entra por el hombre por la zona lumbar, en una zona que se llama la puerta de la vida. Ese sol hace que el hombre se enlace con el cielo, y ese enlace con el cielo y ese formar uno con la energía yang es lo que hace que en la mujer se emanen energías que tienen que ver con la tierra y con la luna, que sería su yin, ¿no? El yang y el yin. Cuando dos personas se unen y juntan, son capaces de soltar y abandonar toda su identificación, todo su ego, todos sus pensamientos, y en ese juego tener un buen enlace del sol y de la luna, de esos efluvios de la tierra y de esos rayos solares, entonces los espermatozoides cargados de rayos solares, digamos, van subiendo por el útero, y cuando hay una buena receptividad de la tierra, del elemento tierra, al llegar por el útero al óvulo, esa pared del óvulo se abrirá en una gran receptividad hacia ese espermatozoide que llega, ¿no?, cargado de rayos de sol. Entonces, esta alineación vertical de la energía tiene mucho que ver con que se dé la energía generativa, con que la energía generativa esté vital, ¿no? La casa, por ejemplo, es un aliado en el sentido de que podemos ver en ella la proyección de todo lo que es nuestro inconsciente, y nos está hablando de los bloqueos que hay en nuestros meridianos energéticos. En la casa se proyectan todos los ejes energéticos que tiene el planeta, de tal manera que, por ejemplo, el meridiano del riñón, vejiga, es hacia el norte, en el este está el meridiano del hígado, en el sureste el meridiano de vesícula, y así como se proyectan las ocho direcciones que son las que nos están, lo que representan nuestros propios meridianos de acupuntura de nuestro cuerpo, ¿no? La casa desde siempre ha sido como la parte que representa el útero, que en realidad fue nuestra casa inicial. El útero es la parte donde la energía yin, ¿no?, está más activa.
el primer contacto del embrión, su primera casa es ese útero, esas paredes, esa quietud, calma, seguridad, humedad. Todo eso queda como en un recuerdo profundo, ¿no? Y cuando la persona entra en el atardecer del día o en la energía yin, necesita buscar un refugio que signifique que se puede abandonar, que se puede entrar con tranquilidad a esa energía yin, que es la noche. Nosotros tenemos esa energía polarizada, somos yang, digamos, desde el amanecer hasta el atardecer, y somos yin desde el atardecer al amanecer. Entonces tenemos que respetar esas dos partes, dos ritmos nuestros tan fuertes, porque si tú no completas la parte yin de tu día, si tú no tienes un sitio tranquilo y donde poderte volver a regenerar, estar en silencio, estar abandonado ahí en postura fetal, no, cuando amanezca no vas a tener suficiente fuerza para enfrentar el día, la acción, la actividad, el exterior, el ruido, la supervivencia, el conseguir comida. Entonces, es la casa lo que representa la parte yin de nuestra vida, de alguna manera, y también representa la proyección de la casa inicial o del útero de nuestra madre, y también, de alguna manera, representa lo que es la tierra, que también es nuestra casa y también es nuestra madre. Y la tierra como planeta nos está nutriendo toda la vida, desde que nacemos, a través de esos meridianos energéticos de los que os estoy hablando. Cuando nos hemos desconectado de la energía de la tierra, la energía generativa o ancestral se merma. Y esto hace también que la fertilidad también quede mermada. Es lo que está pasando mucho en las ciudades o en una sociedad que exige mucho a las personas, ¿no? Que exige mucho estar en su energía yang, que exige mucho que haya acción, que haya estar hacia el exterior, que haya, yo qué sé, mucha productividad. Parece que lo masculino es lo que tiene éxito, lo femenino ha quedado relegado, lo estar en silencio o quedarte en casa casi que está mal visto. Eso tiene que cambiar y va a cambiar, porque salimos ahora de un patriarcado, un ciclo muy largo de patriarcado, y estamos entrando otra vez en un ciclo femenino. Entonces, lo femenino se va a empezar a respetar, y lo femenino significa también quietud, calma, silencio, mirar hacia adentro. No sé, tampoco hay que ser tan productivo, a lo mejor, ¿no? A lo mejor con tener solamente para comer y un sitio donde refugiarse es suficiente. Y hay cosas que te dan riqueza al margen de todos estos programas que nos están imponiendo, ¿no? Tan llevados a la acción constante, al estar hacia afuera y al no conectarnos con nosotros mismos. Entonces, esa polaridad, esa energía polarizada, yin-yang, es algo que está dentro de nosotros, está también en la naturaleza, en las estaciones, y es una, digamos, una separación en dos partes que poco a poco se van uniendo, ¿no? O que consiguen unirse en el momento de la concepción para crear un nuevo ser. Hay varias formas de estimular la energía generativa o energía ancestral. Una de estas formas es estar en contacto con la naturaleza. Cuanto más se pueda salir a la naturaleza y estar en contacto con ella, más se revitaliza la energía generativa. Eso también tiene que ver con los cinco elementos de la medicina china, que habréis oído hablar: la madera, el fuego, el metal, la tierra, el agua.
todos esos fluidos que están en la naturaleza y que antes se consideraban deidades, el volver a conectarnos con esos fluidos de la tierra o con esa energía es lo que también hace que la energía ancestral y la energía generativa se activen. Se puede jugar con ello con bastante facilidad, o sea, para activar el elemento tierra bastaría con salir al campo, a la naturaleza, andar descalzo, revolcarte haciendo como si fueras una croqueta por la tierra, pegar el vientre a la tierra, pegarlo y estar en contacto y en silencio sintiendo lo que es la tierra y lo que significa la receptividad de la tierra y la apertura, la dulzura, la confortabilidad que da la tierra. Para el elemento fuego sería tan sencillo como recoger ramas y hacer con ellas una hoguera o en una chimenea y hacer como una especie de contemplación de las llamas y del fuego. Aquí no se trata de entender nada con el intelecto ni con la parte racional, más bien es desde lo silencioso, ¿no? Desde la fusión y desde lo que es el conocimiento simbólico de los elementos. Para el agua, tan fácil como ir a un manantial, tocar el agua, meter los pies, meterte en el agua del mar, hacer el muerto y bucear y estar metido en ese silencio. El agua, además, es el elemento que tiene que ver con la introspección, es el elemento que tiene que ver con el conocimiento silencioso, con la meditación y con la parte de los procesos en los que la solución viene desde el silencio, no desde el haber pensado, haber ido a buscar, haber estudiado, no. Esa solución va a venir desde el silencio, desde la meditación vas a tener la clave, y eso es el agua, eso representa el agua, el riñón y la vejiga. La madera es irse a un bosque, meterse en el bosque, estar en el silencio del bosque. Las hojas, el color verde, el movimiento de las ramas del bosque y de hecho también pedirle permiso al bosque para coger unas ramas y llevártelo a tu parte este de la casa, donde se estimularía así, de alguna forma podrías hacer un altar a lo que es el elemento madera, que es el este y el sureste y es el hígado y la vesícula biliar. Y el metal está en muchas piedras, hay partículas de metal en muchas piedras y también podemos encontrar antiguas piezas de los herreros, ¿no? De bisagras, cerraduras, cosas que son como muy herrumbrosas, o cualquier objeto de metal que nos guste y tenerlo para activar la zona de metal de nuestra casa. Eso sería una forma de unirnos a las fuerzas de la naturaleza para activar nuestra energía generativa. Otra forma que estimula la energía generativa y también la energía ancestral es tener un comportamiento espontáneo, alegre y juguetón, digamos. Estamos metidos en una sociedad que nos obliga de alguna forma a un comportamiento muy estereotipado, donde hacer el idiota en un momento dado está muy mal visto. Te miran mal simplemente por tener un poco de ritmo en tu cuerpo, una forma de vestir diferente y ser, no sé, simplemente alegre, espontáneo como un niño, conectar con el niño interior. Tener ese tipo de comportamiento en tu propia casa, a lo mejor, que no te va a ver nadie, ¿no? No te digo que lo tengas en tu trabajo, pero en tu propia casa, ¿por qué no? Andando por el pasillo mientras haces la cena, mientras te relacionas con los amigos. Es como salirnos del molde donde se nos ha metido, ¿no? Dejar esa parte lúdica, esa parte alegre y espontánea que tienen los niños, dejar que siga fluyendo en nosotros. Y eso también es una forma de activar la energía generativa. Y otra forma de activar la energía generativa es tener una casa más o menos o armonizada, sobre todo a nivel de geopatías, básicamente porque vivir en una casa desvitalizada o con geopatías puede desvitalizarnos a nosotros también.
Nosotros no somos unas personas normalmente que hemos elegido un terreno donde ha ido un geomante, ha hecho un estudio, nos ha dicho en qué esquina de ese terreno tenemos que poner la casa y que donde precisamente hay una corriente de agua subterránea no pongamos la cama, ni por supuesto pasemos mucho rato ahí, ni nada. Nosotros hemos elegido un pisito, el pisito de alquiler o el pisito comprado que tenemos, que llegó a nosotros no se sabe cómo, y debajo puede haber una geopatía bastante potente, pero es nuestra casa, ¿no? Es nuestra casa. Y a lo mejor solamente hay un sitio donde se puede poner la cama, ¿no? Porque no cabe de otra manera, además. Bien. Esto antes verdaderamente era un problema, porque antes, en el ciclo largo, digamos, que luego os hablaré, en el ciclo anterior, donde había una energía muy baja en este planeta, digamos que se tenían que crear burbujas energéticas para crear una protección a los habitantes de esa casa donde había una geopatía. Ahora mismo, desde el centro de la galaxia y desde el Sol, se está dando una cantidad impresionante de energía a este planeta y a todas las especies que vivimos en él. Eso es maravilloso, porque eso significa que tenemos fuerza suficiente para poder adaptarnos a una geopatía que hay en nuestra casa, ¿no? Y que, por un lado, decimos, yo he elegido esta casa. Hay una parte que ha sido consciente. Yo he elegido esta casa conscientemente. Pero otra parte mía, la parte, digamos, el que sabe de mí, que está dentro de mí, la parte inconsciente, me ha llevado a elegir esa casa. Esa casa era una urbanización con un montón de casas. Yo elegí el bloque 1 en el cuarto A. O esa casa, pues fue por el segunda mano, por el alquiler, por tal. Me pareció mejor esa que otras, pero tal, y elegí esa casa. El caso es que la casa que eliges normalmente es una casa donde que funciona como un aliado, ¿eh? Funciona como un aliado de lo que es todo el mapa de bloqueos que hay dentro de tu inconsciente. O sea, tú te estás constantemente proyectando en la casa en la que vives y gracias al pacua, a la proyección de un pacua en la casa, en el plano de la casa, podemos interpretar cuáles son los bloqueos que tiene el dueño de esa casa, porque lo está manifestando en cada una de las áreas. Cómo está decorando, cómo está poniendo trastos o no, como a todos los colores que está usando, todo lo que decide hacer en la casa sin ser consciente de ello, está dando información sobre los bloqueos que esa persona tiene en su energía, ¿vale? Y entonces estamos viendo que las áreas de la casa, los cuas, son un espejo claro de cómo está nuestra energía, de cómo está, en qué punto está bloqueada y qué está significando, ¿no? A ver, ¿por dónde iba? La casa como aliado, vale. La casa como aliado significa también que tú puedes estar viviendo en una casa con una geopatía. Las geopatías pueden ser de dos tipos. Puede haber una corriente de aguas subterráneas, por lo tanto se diría que tiene una geopatía o polaridad de la energía yin, ¿no? El agua es la energía yin. O puede tener una fisura en el terreno y puede haber una falla que está emanando, hay emanaciones, digamos, de calor, y eso sería una polaridad energética yang, ¿no? Y sería una falla en el terreno, diríamos que también es una geopatía que está influyendo en la salud de las personas. ¿De qué manera se nota que tú vives en una casa con una geopatía yin o yang? Gente muy sensible puede notarlo. Puede decir, pues yo es que en esta casa estoy siempre helada, tengo mucho frío, me levanto mucho a hacer pis por la noche, estoy como deprimida, no me dan ganas de hacer nada. El niño, por ejemplo, tenemos un niño pequeño que parece que no crece,
que no, que le cuesta coger peso. Y cuando hay una geopatía de tipo Yan o una falla en el terreno, lo que hay es normalmente todo lo contrario. Son casas con mucho calor, que tú cuando entras hace un calor que no veas, que no hay forma de... Hay un calor que sale del fondo de la tierra realmente. Ese calor también produce síntomas como insomnio, excitación, ansiedad. O sea, hay una serie de síntomas que tienen que ver con la polaridad de la casa. Esta polaridad de la casa, que antes se llamaban geopatías y que yo ahora ya no llamaría geopatías, porque geopatías es como que es una enfermedad que viene de la tierra, ¿no? Y que te produce a ti una enfermedad. Pero ahora mismo, más bien le llamaría una condición de la energía de nuestra casa, una condición yin o una condición yang. Nosotros hemos elegido esa casa que a lo mejor tiene una condición yin. ¿Qué tenemos que aprender de una condición yin? ¿Qué tenemos que aprender nosotros en nuestra vida de una condición yin? Porque eliges esa casa con una condición yin porque necesitas entrar y estar y dormir en esa condición yin para algo que tiene que ver contigo, ¿eh? O sea, tú no has elegido una casa con una condición yin o con una geopatía, con una corriente de agua subterránea porque sí, seguramente que si indagas te das cuenta de que esa condición yin es un aliado para ti también, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Que debido al gran regalo que tenemos de esa cantidad de energía extra que nos están dando desde el centro de la galaxia, el problema está en que una persona sea realmente capaz de enlazarse con esa energía que tenemos de más, ¿no? ¿Y qué nos hace enlazarnos o no enlazarnos con esa energía? Tiene que ver, el enlazarnos o no enlazarnos tiene que ver con el miedo, tiene que ver con nuestros bloqueos. Tú puedes tener en tu casa 12.000 bobis de energía, los bobis es como se mide la energía vital de las casas. Tú puedes tener 12.000 bobis y en realidad estar como si vivieras en una casa de 4.000 bobis, porque tú no eres capaz de enlazarte con la energía que está habiendo. Ahora ya no se protegen las casas con una burbuja de energía, porque ahora consiste en que tu energía adaptativa sea capaz de dejar que entre el caudal de energía que hay. Y cuando tu energía adaptativa es capaz de enlazarse con ese caudal, entonces da igual que estés en tu casa o que salgas al exterior, que vayas al trabajo o que estés andando por la calle. Eres tú el que está enlazado con la energía. ¿Eh? Es tu energía adaptativa la que ha conseguido que entre todo ese caudal en ti. Por lo tanto, ahora no se regula una casa con una burbuja, sino que lo que se hace es que se trabaja con unos enlazadores que hacen que tú seas capaz de adaptarte al caudal de energía que hay y a la condición de energía que haya en tu casa, la energía o antigua geopatía o, digamos, la energía, la condición yin o la condición yang, que a lo mejor tienes una condición yin en tu casa y resulta que vas a tu trabajo y hay una condición yang, no lo sabes, pero si tú tienes una energía adaptativa bien, bien fuerte y bien en el eje, te dará igual a donde vayas porque podrás con ello, ¿eh? Mirad, antes era muy importante y todo el mundo tenía mucho miedo a la contaminación electromagnética, a lo que producían los móviles, a lo que producían los microondas, los robots estos de la luz, ¿vale? Todos teníamos bastante miedo y estábamos bastante cerrados y no queríamos, yo no tengo microondas ni lo voy a tener tampoco de todas maneras, pero yo por ejemplo hablaba con el móvil y a mí me quemaba la oreja. Me dolía mucho el oído por dentro cuando hablaba con el móvil. ¿Qué pasa? Que el sol realmente lo que está lanzando a la Tierra es energía electromagnética, que es lo mismo que está el móvil generándonos. Ese sol nos está lanzando tormentas de energía electromagnética, tormentas solares a la Tierra.
y la Tierra le está contestando con un latido, con las auroras boreales. O sea, hay una comunicación actualmente muy fuerte entre lo que es la energía del Sol y la contestación, la energía de la Tierra. Nosotros estamos viviendo en esta Tierra, entonces estamos totalmente afectados por lo que está pasando a nivel de energía electromagnética, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Que mucha gente ya el móvil no le afecta. No le afecta, ya puede hablar con el móvil tranquilamente, ya no le afecta, ya no le duele el oído, no le molesta, puede estar mucho más tiempo hablando por el móvil y ya no le afecta. Pues igual va a pasar con la energía electromagnética del Sol, que dentro de unos años llegará un momento que nosotros tendremos un nivel de energía muy diferente al que hemos tenido hace 20 años, porque poco a poco nos hemos ido adaptando a ello. Y el que no se consigue adaptar, pues estará enredado en desvitalización, enfermedades y tal, pero porque hay algún bloqueo desde el lado psicológico, emocional, que no ha profundizado suficiente en ello como para limpiarlo. Eso es lo que está impidiendo que nos entreguemos o que entre en nosotros la cantidad de energía que ahora mismo hay para nutrirnos. ¿Qué más deciros? Me he hecho una chuleta. ¿Esos embajadores cuáles serían para adaptarse? Bueno, desde donde yo trabajo con un grupo que se llama el Taller del Hábitat y esos enlazadores están hechos, son el resultado de 30 años de investigación desde la acupuntura y ahora también desde lo que es la alquimia del Feng Shui. Entonces han ido haciendo aparatos, digamos aparatillos, que lo que hacen es que se han ido adaptando a los tiempos. Por ejemplo, antes se regulaba con las varillas de radiestesia, se buscaba el punto de geopatía máxima de una casa y en ese punto se trasladaba al techo lo que era un pacua de energía. Y eso creaba una especie de burbuja de energética que la podías subir a un nivel muy alto. Por lo tanto, esas personas cuando vivían en esa casa estaban protegidos, ¿no? Estaban en una energía muy alta, protegidos de las geopatías y protegidos si había contaminación electromagnética, también protegidos. ¿Qué pasa? Que esas geopatías, normalmente el punto máximo de geopatía estaba en un cruce con líneas de Harman. Las líneas de Harman son una retícula que van por el planeta, a lo largo de todo el planeta, haciendo una retícula norte, sur, este y oeste. Luego están las líneas Curry, que son otra retícula energética que va como haciendo líneas, digamos, como de ángulo a ángulo de las Harman, ¿no? Entonces, una geopatía era a lo mejor una intersección de la corriente de agua subterránea con las redes de Harman. Tú ponías un punto de regulación y dejabas la casa regulada. ¿Qué pasa? Que con todos estos cambios energéticos que ha habido, las líneas de Harman están muy movidas. Antes las líneas de Harman eran estables y tú podías medir la línea y seguía la misma línea al año y a los dos años seguía la línea en el mismo sitio. Pero tú ahora mides una línea de Harman y a lo mejor en un periodo de meses se ha movido, con lo cual el punto de regulación que estaba basado en la línea de Harman, en el cruce de la línea de Harman con la geopatía, había cambiado de sitio, con lo cual la casa ya no estaba regulada. Entonces ahora se han hecho unos enlazadores que trabajan con la energía adaptativa de las personas, o sea, trabajan con un código binario y trabajan con el eje vertical para enlazar el sol, digamos, a la tierra. O sea, la persona trabaja enlazándose con el sol y la tierra. Eso ya lo tendríamos que ver en otro momento. Lo que sí que quiero deciros es que la energía, la fertilidad, tiene que ver totalmente con estar enlazados con el sol y la tierra. O sea, con estar en el eje vertical. Ahora mismo vivimos tiempos extraordinarios, digamos que acabamos de salir de un ciclo largo de 25.000 años
que acabó el 12 del 12 del 2012, más o menos, ¿no? Lo que decían, el cambio de calendario de los mayas. Y ahora estamos en un periodo de 30 años que va desde el 2013 hasta el 2043. Ese periodo es un periodo energético totalmente diferente a los 25.000 años anteriores y a los 25.000 años que vendrán después. Y es un periodo en donde el eje de energía está en la vertical y está en unirse con el centro de la galaxia, y donde es muy importante conectarse con la red, digamos, con una red, con una macro red, ¿no? Con una energía macro, desde las hormiguitas que somos, y donde es muy importante estar centrados en una intención, o sea, donde la intención y la ensoñación, fijándonos en el sol y dejándonos nutrir por su energía, por la energía del sol y de la tierra, esa intención, digamos que manda, de alguna manera tiene mucha más fuerza que esa intención a lo mejor hace 20 o 30 años en este momento, ¿no? O sea, se trabaja mucho ahora con la intención, con la visualización y por supuesto, para ello hay que tener una buena adaptación a la energía. ¿Cómo conseguimos esa buena adaptación? Una de las formas es la recapitulación, que es una forma de recordar, ¿no? Para ello también la casa como aliado es una forma de usar la casa para recapitular. Es una forma de regresar a recuerdos muy potentes, tanto personales como de la especie, e irlos limpiando. Esa recapitulación, para lo cual hay varias técnicas, y es una manera de limpiar todos los bloqueos o los escombros emocionales que hay dentro de nosotros y que nos impiden enlazarnos a la energía. No sé, si queréis preguntarme algo, ahora mismo no se me ocurre más que deciros. Lo de la recapitulación. Bueno, mira, por ejemplo, tengo por aquí, para que lo entendáis, cómo utilizar la casa, ¿no? Esto, por ejemplo, es un pakua. Esto es un pakua yin y un pakua yang. Están los dos juntos. El pakua yin, perdonad. Me he puesto una alarma para saber qué hora era. Vale. El pakua yin y el pakua yang. Estos eran los reguladores que se utilizaban en los geomantes chinos. Utilizaban estos reguladores. Aquí los pakuas, o sea, lo que es el kua es cada una de las casas, representan los meridianos, las áreas nuestras de nuestra vida, y también representan los meridianos de acupuntura de los órganos y lo que también psicológicamente significan o emocionalmente y la proyección que tienen en nuestra vida. Entonces, la forma de trabajar con la recapitulación es, se cogería esto en una transparencia y se pondría sobre el plano de nuestra casa. El plano de nuestra casa, pondríamos el norte, el sur, vale. Entonces ya tenemos cada área de nuestra casa alineado con lo que son los meridianos energéticos del planeta. Empezaríamos por la zona este, que es por donde empieza el ciclo yang, y es también por donde empieza el ciclo estacional, ¿eh? La primavera, que para los chinos empieza, igual que para los celtas, alrededor del 2 de febrero, que es realmente la verdadera primavera, porque si veis, el almendro y el ciruelo florecen a finales de enero y a principios de febrero, y es lo que decían los celtas, lo que luego los cristianos dijeron la Candelaria, pero era la festividad de la luz. La luz se manifestaba, empezaba a verse, ¿no?, en el exterior de la tierra. Y eso es un indicio de que el yang empieza a activarse, a crecer, a salir, ¿no? ¿Cuál es el órgano, uno de los órganos que tiene energía más yang? Es el hígado. Bueno, todos los órganos tienen una parte yang y una yin. El hígado sería, me parece, yang, y la vesícula biliar yin. Bueno, entonces, esto sería el elemento madera
es el este de nuestra casa y son los ancestros. Entonces, para trabajar nuestros ancestros o la familia de la que venimos, entraríamos en el este, ¿no? Y en la zona este de nuestra casa. ¿Dónde está la zona este de nuestra casa? ¿A qué parte corresponde? Pues esa parte a la que corresponde sería el elemento madera y es el hígado, y son los ancestros, y también es la energía del trueno. ¿Qué es la energía del trueno? Es la energía que necesitamos para iniciar un proyecto. No podemos iniciar un proyecto si la energía del trueno está bloqueada. La energía del trueno, ¿quién nos la da? Nos la dan nuestros ancestros. Estar en paz con nuestros ancestros, de alguna manera, hace que tengamos una buena energía de trueno, ¿vale? Para iniciar un proyecto, cualquier proyecto de vida, que puede ser un proyecto de trabajo, que puede ser un proyecto de lo que penséis, ¿no? Un proyecto vuestro propio. ¿Cómo limpiaríamos con la recapitulación, que era la pregunta tuya, ese área, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué representa el este, que es el elemento madera? ¿Qué colores tienen que ver con ese elemento? Pues los colores verdes, ¿vale? Los colores del bosque, todo lo que tiene que ver con el bosque, con el elemento madera. Revisamos en esa zona qué objetos hay, qué fotos hay, qué objetos decorativos hay. Imagínate que tú en esa zona tienes puestas todas las fotos de tus hijos de pequeños. Pues no corresponde. Tus hijos de pequeños están en la zona lago, que es el intestino grueso, que es la alegría. Vale, pues entonces ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Estás poniendo algo que no cuadra. O imaginaros que tenéis algo roto, un espejo roto, ¿sabéis? Cosas que crean, que son desvitalizantes, que están creando una desarmonía. O imaginaros que hay un montón de ropa que no recogemos nunca, que es que no sabemos qué hacer con ella, que me la pongo, que no me la pongo, o sea, o ropa que hace 10 años que no me la pongo, pero que está ahí. ¿Qué está pasando? Que no hay un vaciado de la casa, ¿eh? No hay un vaciado adecuado de la casa. Cuando se produce este vaciado, o sea, cada uno de esos objetos que no queremos soltar, a los que estamos apegados, está produciendo un bloqueo en la energía de nuestra casa. Pero es que como funcionamos con nuestra casa, estamos funcionando con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué está pasando en la zona este, en la energía madera o en el órgano, en el hígado, con nuestros ancestros, que tenemos un montón de ropa que no recogemos nunca? ¿Vale? ¿Cómo se hace la recapitulación? Se coge cada una de esas prendas, por ejemplo, o cada uno de esos objetos. ¿Esto por qué no lo tiro? ¿O por qué no lo regalo? No sé, porque hay que hacer un duelo, ¿no? Antes de despegarse de algo. Y no sabes por qué, no te lo pones nunca y además está roto y además sabes que no te lo vas a poner, pero no lo sueltas. Soltar algo es un acto de confianza también, ¿no? Porque cuando uno suelta, tiene confianza en la vida. O sea, sueltas, te desapegas, porque sabes que la vida te va a apoyar y que eso no lo necesitas para nada. Y lo puedes tirar alegremente. Pero a veces lo que pasa es que hay una implicación emocional con algún objeto, ¿no? Que es de cuando tenías 15 años, de que te lo regaló no sé quién. Te está estorbando más que nada, pero ¿cómo lo vas a tirar? ¿Sabes? Pero claro, necesitas tirarlo porque tu vida va trayendo cosas nuevas. Y es más, tú necesitas que tu casa esté lo más vacía posible para que fluya la energía por ella. Por lo tanto, cogerías el objeto y empezarías a hacer una especie de respiración holotrópica, ¿no? Con el objeto, así, de esta manera, ¿no? Durante bastante rato, hasta que empezaran a fluir dentro de tu cabeza imágenes de qué tienen que ver con este objeto. ¿Qué imágenes tienen que ver con ese objeto? ¿Con qué está conectado este objeto? Para que tú no lo puedas soltar, ¿vale? Y entonces, cuando ya te hartes de respirar así y de ver y de entender lo que pasa, entonces ya a lo mejor lo puedes tirar, ¿no? O regalar. No tienes por qué tirar, porque a veces te da pena tirar, pero sí que puedes coger, llenar una caja de cosas, de libros, por ejemplo, ponerla en el portal de tu casa y poner, se regala, ¿no?
o los juguetes de tus hijos, mil cosas, o ropa, o, ¿entiendes? Entonces, en la medida que vamos soltando, vaciando la casa, es como si hiciéramos también una limpieza de nuestro propio cuerpo. Estaba en la zona del hígado, nuestro hígado va a estar mejor. A veces os costará de creer esto, porque esto tenéis que basarlo en la experiencia, ¿no? Es como si yo os pidiera como un acto de fe, con todo lo que os cuento, con los reguladores, con la recapitulación y con muchas otras cosas que os podría contar. Pero es un tema de experiencia, de vivirlo, ¿eh? Entonces se cogería el mapa, el Pacua, ¿no? Se cogería el Pacua con el plano de nuestra casa, se empezaría en primavera, aunque podemos hacerlo ahora, pero empezaríamos por la primavera, por el hígado, porque es donde empieza el ciclo de la energía. Empieza por el hígado, elemento madera, hígado, vesícula biliar, que sería trueno y sería viento. Luego sería el sur, que es el fuego, que corresponde con el verano y que sería intestino delgado y pulmón, digo no, perdón, intestino delgado y corazón. Luego nos iríamos a un periodo de tierra, a un cua tierra que está en el suroeste, que corresponde con el bazo y es el estómago. Y es un periodo de transición porque estos elementos de los que os he hablado, trueno, lago y fuego, son elementos donde la energía yang va creciendo, la energía yang. Igual que va creciendo el calor en las estaciones, hasta el máximo yang que sería en el verano. Luego viene un cua de tierra que es siempre una transición entre el elemento yang y el yin y pasaríamos al elemento metal, que es un elemento yin, femenino, que empieza con el otoño, que ya queremos meternos en casa, queremos estar más quietecitos, no tan en el exterior, no tan en fuera, y queremos estar más en el silencio. Y si hemos tenido que procesar cualquier asunto personal, ya hemos recopilado todos los datos que necesitábamos y ahora tenemos que entrar en el conocimiento silencioso y en otra forma de que se solucionen las cosas más profunda. Entonces entraríamos en el elemento metal, en lo que es el lago, que es el intestino grueso y es también la conexión con el niño interior y con la alegría. Luego vendría después del lago cielo, que es la conexión con el Padre, con los benefactores y con que todo es fácil y nos es dado con facilidad, cuando estamos bien conectados con la energía de cielo. Y luego vendría la energía del agua, que es el máximo yin, para acabar ya el ciclo del yin, que sería el invierno total, y que está en el mes de diciembre. Cada uno de los elementos corresponde con un momento del año, ¿no? Con un momento de las estaciones. Y después del agua vendría otro ciclo de adaptación de tierra, que es montaña. Y montaña tiene que ver también con el bazo, la digestión, todo el sistema digestivo. Y tiene que ver, montaña es la muerte, es el cierre del ciclo, pero la muerte bien entendida, cierre del ciclo, del ciclo para volver luego a empezar con trueno y con la primavera, ¿no? ¿Qué se pide en montaña? Se pide el desapego absoluto, haber soltado la mochila de vida. ¿Qué es la mochila de vida? Pues todo lo que os estoy pidiendo que hagáis una recapitulación, ¿no? Yo la primera que la tengo que hacer. y que deberíamos hacer por lo menos una vez al año, ¿eh? Esa recapitulación, ese soltar, ese vaciar nuestra casa para que la energía fluya bien por los meridianos de nuestra casa y también fluya bien por lo que es nuestra parte psicológica, nuestra parte energética, nuestro inconsciente se limpie, ¿no? Y pueda entrar aire renovado y sobre todo confiar en que la vida nos va a apoyar.